castellano está muy, muy, muy malo. Mi texto es traducido por un catedrático muy, muy bueno. Se llama Juan José La Huerta. Muchísimas gracias a Juanjo. En francés es una palabra, la palabra fêlure, que al mismo tiempo es grieta y locura. Mi texto es sobre los dos. El cantejondo es un arte de chalados de grietas, un arte para volverse loco y de desmesuras que arden. Algo desmesurado como el cantejondo no es ni una idea ni un objeto, demasiado telúrico y bajo para erigirse en idea, demasiado huidizo, ardiente para fijarse en objeto. En su lógica del sentido, el filósofo francés Gilles Deleuze llama a eso, desde las primeras páginas, como cuestión tan crucial que afecta a todas nuestras opciones de pensamiento, puro devenir, sin medida, auténtico volverse loco, que nunca se detiene, en las dos direcciones al mismo tiempo, esquivando siempre el presente, haciendo coincidir el futuro y el pasado, el más y el menos, lo demasiado y lo insuficiente en la simultaneidad de una materia rebelde. Materia rebelde. Esta materia rebelde excesiva podría ser la voz o el gesto humano, el cante o el baile. Una y otra vez constatamos por propia experiencia que está amasada con paradojas, es decir, con todo lo que se opone a la doxa, a la opinión, al buen sentido, al sentido común. Deleuze evoca las paradojas no tan solo desde el punto de vista de la fórmula o de la lógica, algo entre los estoicos y Lewis Carroll, sino también desde el del patos o la tragedia, algo entre Nietzsche y Fitzgerald, llegando finalmente a sugerir que las paradojas forman la pasión del pensamiento, nada menos. Para empezar, escuchando el cantejondo, sufrimos, por decirlo así, las paradojas que un canto sin medida impone a nuestro oído, a nuestro pensamiento. Pero este sufrimiento es también una fuerza. La auténtica fuerza de las paradojas se sitúa en un punto en el que su necesaria violencia, conmoción, percusión, va acompañada de unas sutilezas imposibles a reducir a una simple combinatoria. En el cantejondo, el mismo gesto, la misma inflexión de voz, se desdobla ante nosotros como shock y como ahora, como percusión física muy precisa y como imprecisa repercusión psíquica. Así es la materia rebelde de este arte que hace coincidir el futuro y el pasado, el más y el menos, lo demasiado y lo insuficiente. Es como si en el cantejondo, a cada instante, tuviéramos que citar juntos esos dos poemas contemporáneos
debidos respectivamente a Nietzsche para la patada o el martillazo, ¿se dice martillazo? Y a Mallarmé, Stéphane Mallarmé, para la repercusión aurática, para el estremecimiento, la caricia, el beso. Nietzsche. No escribo tan solo con mi mano, también mi pie quiere ser escriba. Firme, libre e intrépido, se pone a correr y a través de los campos y a sobre el papel. Mallarmé. Vértigo. Trembla el espacio como un gran beso que loco de haber nacido para nadie, no puede brotar ni calmarse. Del mismo modo que hay filósofos que escriben a martillazos violentos y poetas que lo hacen con abanicos trémulos, hay cantaores, bailadores o guitarristas que interpretan su música al mismo tiempo a martillazos y con abanicos, a patadas y con volantes, a puñetazos y con sonidos perlados. Si el espacio tiembla como un gran beso, Mallarmé, la dulzura, es para someterse al imperio del martillazo o la patada, Nietzsche, la violencia. En el cantejondo, la voluptuosidad siempre acaba precipitándose en una alegría más cruel o en un sufrimiento más esencial. Eso es exactamente lo que vemos en algunos fragmentos de películas que nos muestran a Carmen Amaya en acción. De entre todos ellos, el más característico es el último. Algunas semanas antes de su muerte, cuando la gran bailadora regresó al barrio gitano barcelonés en el que había nacido para rodar Los Tarantos. En una escena de juerga demasiado breve, filmada entre las barracas del Somorrostro, vemos a Carmen Amaya, ya anciana, decidiéndose súbitamente a bailar sin preludios, sin introducción ni preparación. Nos encontramos de golpe en el corazón fulgurante de sus bulerías. Y no son sino golpes, justamente, taconazos sobre las tablas, palmas, dedos repiqueteando sobre la mesa. Todo se transforma en una percusión generalizada, delirio rítmico colectivo, hasta que la bailadora, en pie, sentada, de nuevo en pie, y se advierten ahí los problemas del cámara para seguir tales decisiones, tales cambios inopinados, culmina su actuación con una de esas vueltas quebradas de las que solo ella conocía el secreto. Un detalle me sorprende en esas imágenes. Es el modo en cómo la violencia de los golpes hace saltar, sacude y pone a temblar las superficies. La mesa en la que el ritmo es seguido con las manos, el improvisado tablado de tablones en medio de las barracas. Los golpes son tan fuertes y precisos que el suelo, atacado a muerte, parece exhalar sus últimos suspiros, materializados y visibles, de hecho, en el polvo que se levanta. ¿Es posible? Thank you.
Sente? Sì. Non funziona. Polvo. Violenza del golpe e sottilezza aerea. Polvorienta. Casi nebulosa, casi auratica del rebote en el suelo. Como si el choque local de los tacones contra la madera engendrase un fuego global expandido por todo el espacio a partir del elemento hacia el que este baile parece dirigirse, es decir, la tierra. El cante jondo es un arte de hender la tierra. Para empezar, esto significa que la hondura no se ofrece sin más, que solo puede reconocerse, sino con una condición previa. Hay que golpear la superficie para poder ver u oír. Y una vez provocada la hendidura, remontar la hondura. Esa es la paradoja de la tierra, superficie en la que nos movemos bajo el sol, pero materia también, materia de todos nuestros abismos y oscuridades, en la cual el cante jondo provoca seísmo, conmoción. Terremoto. ¿Quiere eso decir y de qué otro modo podría entenderse que el cante jondo es un canto de la tierra, esa música natural que en 1922 teorizó Manuel de Falla para justificar la organización del concurso de Granada? Recuerdo una viva discusión que a este propósito tuvo lugar hace algunos años en las alturas sublimes de Alhama de Granada. Mi interlocutor en esta improvisada tertulia era Paco Moyano, cantante de gran sabiduría o cantaor de sapiencia, entendiendo por sapiencia tanto sabiduría como cordura. Paco Moyano, parece uno de esos filósofos que Velázquez o Ribera representaban como hombres del pueblo, o uno de esos personajes de Goya que cantan en las procesiones, contrabandean y sufren de las torturas de la Inquisición. Nunca olvidaré mi primer encuentro con Paco Moyano, después de un largo silencio, con su delantal de cocina, cortando tranquilamente sutiles trozos triangulares de algún queso del país,
se puso de golpe a gritar su libertad en forma de una siguiría que sentí como una interminable tempestad en pleno rostro. Después, ante la Sierra Nevada, bien entrada la noche y con un frío que helaba, me condujo en los atormentados accidentes del campo circundante hasta un lugar en el que no se distinguía nada más que una vaga y errática bruma, polvo, donde, animándome a hacer lo mismo, empezó a desnudarse. Y ahí, desnudo en la oscuridad, se zambulló en ese manantial de agua caliente que constituye el tesoro inmemorial de Alhama, acurrucado en la escabrosidad del terreno, cantando solo sus admirables tonas, como cada noche, la boca encogida contra la boca de la tierra. Uno o dos años después, nuestra discusión versaba justamente sobre la cuestión de la tierra. Sostenía Paco, según o como Ricardo Molina, que el cante jondo no puede existir sin un paisaje, aunque sea subterráneo como en el de los cantes mineros, por ejemplo. De boca de Paco Moyano y en la situación en la que nos encontrábamos justo frente a los vertiginosos cañones de Alhama de Granada, resultaba fácil comprender que esa idea de paisaje inspirase al cantaor de las profundidades su elogio de la tierra. Objeté que la tierra, aunque sea la natal, como en el caso de mi amigo, no es una cosa en sí, un don puramente natural. Paco hablaba de raíces y yo respondía que hasta las raíces están animadas por el movimiento. Lo que yo defendía era la idea de un cante fundado más en el viaje que en el paisaje. Y no solamente porque la idea maireniana del cante puro y del enraizamiento es ajena a la esencial dimensión moderna del flamenco, sino, sobre todo, porque la existencia misma del cante jondo no podría entenderse sin su dimensión gitana, es decir, su dimensión emigrante, por no decir nómada. Ciertamente, los gitanos no se han vuelto flamencos sino después de hacerse sedentarios, muchas veces a la fuerza. En este sentido, la verdad de la fraga surge en Jerez como verdad del lugar, el barrio de Santiago, la calle Nueva, a la que la fiesta musical tiene por misión honrar. Que el cante jondo es un canto de la tierra es incontestable, pero tres escollos filosóficos amenazan directamente el uso de esta palabra enorme, pronunciada en singular, como si se refiriese a lo absoluto, la tierra. El primero escollo es el que contiene la idea de un arquetipo imaginario, como vemos, entre otros, en lo filósofo francés Gaston Bachelard. El segundo es el que Martin Heidegger impulsó como metafísica del enraizamiento. Tierra natal, camino, raíz, se disponen aquí en función de esos dos valores fundamentales que son la propiedad, donde el ser encuentra su intimidad y hace de la tierra su bien, es decir, al mismo tiempo bien, su propiedad y la moral.
bien que se deduce de esa propiedad. Y la solidez, una palabra de Heidegger también. El camino está seguro de a dónde va. Congrega, glorifica lo sencillo y nos sitúa bajo la autoridad de lo mismo. Etcétera. Afirmar que la tierra es en sí misma quiere decir, por lo general, que es inamovible como cepa natural, cepa natal. Sin embargo, no, la tierra no es inamovible. La tierra es irreemplazable, en efecto, pero se mueve, se agrieta, la perturban sus movimientos tectónicos, entra en crisis, sufre seísmos, es restaurada, cultivada, se dispersa, echa polvo. Acercarse a la tierra comporta casi siempre descubrir que la tierra es mueble, mueble, tanto en lo que respecta a la materia como en lo que respecta a la entidad espacial sobre la que nos movemos. Pero entonces, ¿qué significa la movilidad de la tierra? Bailar no es tan solo formar en el espacio bellas figuras con el cuerpo, y me refiero ahora al espacio alto, ese espacio al que llaman las hipóstasis del idealismo filosófico y por cuyas necesidades querría convertirse a la danza en una pura metáfora del pensamiento, como dice Alain Badiou, un otro filósofo. Bailar es también crear choques eficaces a ras de suelo, componer impurezas, dirigirse a la tierra como al espacio del bajo materialismo, martillar el suelo como hizo el propio Georges Bataille en una noche de embriaguez para demostrar a un otro filósofo, Jean-Paul Sartre, que se consideraba a sí mismo un filósofo bailaor, un filósofo del pataleo colérico y alegre, es decir, burlesco, un filósofo por bulerías, por decirlo a nuestra manera. La cólera patética y absurda que exhibe un hombre pataleando inútilmente contra el suelo es, como bien sabemos, un recurso frecuente de la comedia burlesca, como puede verse en los pataleos famosos de algunos grandes coléricos, Bud Jaminson, Henry Bergman, si lo comparamos con las piruetas aéreas de Charlie Chaplin, por ejemplo. O bien en las hilarantes rabietas excesivas, pero siempre danzantes, del actor Louis de Funès, francés, cuyos mecanismos han sido también descritos por el poeta Valère Novarina. Más cercanas a las experiencias artísticas, por ejemplo, a las de Robert Morris, Gordon Mataclark, Robert Smithson, Bruce Nauman o Richard Long, no faltan en la danza moderna y contemporánea versiones específicamente coreográficas de trabajo con el suelo. Es posible que en cuanto escena, crisol o botador de los movimientos coreográficos, el suelo constituya la maqueta antropológica del cuerpo que baila. Cuando en una película militarista como Holiday Inn, Fred Astaire se entrega a una pasmosa demostración de claqué tirando decenas de petardos que explotan en el suelo y lo siembran de
escombro, ¿cómo no imaginar al bailarín viéndose a sí mismo como un bombardero americano devastando alegremente la tierra que sobrevuela? Aquí, bailar consiste en destruir la tierra, o más exactamente, en hacer la pantomima de su destrucción. Muy otra es la disposición antropológica mostrada por Anne Teresa de Kersmeke en una coreografía basada en una composición de Steve Reich. La bailarina se desplaza caracoleando para dibujar, para trazar, escribir, esculpir, casi cavar el laberinto de sus propios pasos sobre un suelo cubierto por una fina capa de talco o arena blanca. Es muy longo también, longo. Entonces, solo pequeño momento, un momentito de su coreografía.
Aquí, ahí, bailar consiste no en destruir la tierra, pero en grabar la tierra, aunque se trate de una huella volátil que desaparecerá llevada por el mínimo soplo. El bailador de baile hondo, por su parte, no golpea el suelo con tanta obstinación, sino para recibir una conmoción, un movimiento con, pero también una emoción compartida, recíproca. Sus choques eficaces no cesan jamás de interrogar la tierra sobre su capacidad de responder al cuerpo con choques devueltos, de acogerlo siempre en su ley de la gravedad, de la profundidad. Israel Galván parte de la inmovilidad y siempre regresa a ella, dirigiendo metódicamente sus choques eficaces a la tierra que lo sostiene. Un ejemplo de trabajo de estudio de Israel Galván, el 2004. No, 2005. Thank you.
En Arena, espectáculo creado en Sevilla en 2004, comienza entablando un diálogo animal casi amoroso con el suelo, buscando con sus pies desnudos el contacto, rascando, acariciando, arriesgándose al modo en que la mano de un ciego palpa el espacio a su alrededor. Después, justo lo contrario, las pasmosas alegrías, los tangos y las bulerías de Arena martirizarán literalmente el suelo a golpes y ráfagas de punteras y talones. 3. En una atípica sillería, acompañada por Diego Amador, frente a un muro de tablones, un burladero, contra el que golpea su cabeza como un loco, como un chiflado, levantando grandes nubes de polvo. Galván, de repente, verticaliza lo que en lo sucesivo podríamos llamar una superficie de conmoción. 4. El bailaor, en fin, construye nuevas variantes disponiendo sus sevillanas sobre un zócalo metálico como probable homenaje al Vicente Escudero que bailaba para sus amigos dadaístas, o bien convirtiendo una báscula en un terreno coreográfico de centro de gravedad siempre inestable. Esta experimentación con la tierra del baile no tiene fin. En Tabula Rasa, su trabajo más reciente, Israel Galván aísla esquizofrénicamente los miembros de dos familias gitanas, Diego Amador e Inés Bacán, sin duda para enfrentarlos mejor a su propia soledad, pero también para conducirlos hacia unas superficies de percusión que podrán ser el piano, una mesa de madera o el propio suelo. Entonces, Galván explora una vez más las virtualidades de la superficie a golpear. Golpea las cuerdas del piano hasta meter el pie en la caja del instrumento, utiliza la superficie de la mesa, ese mundo en miniatura con las tablas del escenario y, en fin, baila en un cuadrilátero de tierra blanca del que se levanta polverada. Ahora. Matillazo, ahora. En otro proyecto en curso sobre el tema de Apocalipsis, es el mismo entarimado el que, levantado sobre unos rodillos, tendrá que moverse bajo el efecto de los choques eficaces del bailador, terremoto. En estas condiciones se comprende mejor que sea la tierra misma la que tenga que ponerse en movimiento bajo los pasos del bailador. Siguiendo el carácter operativo de los movimientos creados por la coreografía. Así pues, siguiendo con la discusión que mantengo con Paco Moyano, avanzaría el argumento de que no tiene sentido oponer el paisaje y el viaje, ya que la obra de arte, el baile y también el cante, se muestra capaz de inventar la sensación de un paisaje viaje, un paisaje capaz de partir a la aventura, es decir, de extravagancias según los movimientos mismos del cuerpo que invoca. Nunca se siente más la tierra que si se la golpea, pero golpeándola se la altera, se la desplaza, se la cultiva, se la mueve, se la remueve con uno mismo. Eso quiere decir
que se puede cantar la tierra como hacen los flamencos sin por ello poseerla o creerla inamovible. Preguntarse dónde se encuentra el lugar en el que el cantejondo fue fundado, su morada, su casa o su cueva natal, es tal como se expresaba Ricardo Molina, citando explícitamente la autoridad de Gastón Bachelard, no representa tan solo plantear una pregunta que no tiene respuesta, sino aún más, a costa de una metafísica de las raíces, crear un falso problema. Mejor sería pensar en la profundidad, el espesor o la extensión de este arte en los términos en que el grande historiador de arte, Abi Warburg, entendía toda forma cultural según la geografía movediza de sus migraciones y de sus supervivencias en un tiempo de larga duración. Cruzad la tierra y enseguida comprenderéis, como bien sabe cualquier arqueólogo y como admirablemente ha descrito Walter Benjamin, que no está hecha sino de vestigios dispersos, fósiles rotos, suciedades acumuladas, restos mezclados de destrucciones, memorias sedimentadas, sedimentos desplazados, cadáveres descompuestos, cada cual a su manera, gusanos activos subterráneamente, trabajo inmundo de la germinación y de la putrefacción y, en definitiva, de la impureza por excelencia. Si el cantejondo es un canto de la tierra, es ante todo el canto de esa misma impureza. La naturaleza esencialmente mestiza o híbrida del flamenco desde un punto de vista sociológico o musicológico, como muestra muy bien el trabajo de Steinkrés, se encuentra en todos los aspectos de su estética. Estética de lo que bien podríamos llamar la tierra movediza, la tierra movediza del cantejondo. Con ello, no solo entran nuestros pensamientos en conmoción, según la bella expresión que José Bergamín toma de Unamuno, sino que somos nosotros mismos quienes nos ponemos en emoción o en moción, es decir, en movimiento de viaje. La tierra se mueve bajo los pasos del bailaor porque las raíces vagan, porque la profundidad no es ni un sitio ni un tesoro, sino movimiento. Es por ello que en los florilegios de coplas flamencas se repite tan a menudo el motivo de la vida errante. Para empezar, tenemos la figura del hombre sin patria que canta recorriendo tierras extranjeras. Yo no soy de esta tierra, ni en ella nací, la fortunita roando y roando, o madre mía, me trajo hasta aquí. No existe, pues, para ese hombre la tierra que se posee o que se toma como nido para reposar, sino la que se recorre faticosamente, la que se anda sin fin con la sensación paradójica típica de la vida errante, que ya no sabe qué hay delante o detrás, dónde está el fin o el origen, hacia dónde se proyecta la sombra del caminante y hacia dónde sus pensamientos en algún lugar entre el deseo y la memoria. Por la arena caliente, un eterno camino, como manda el destino, los gitanos se van. Desgraciadito soy hasta en el andar,
que los pasitos que para adelante daba se me han ido atrás. Voy como si fuera preso. Detrás camina mi sombra, delante mi pensamiento. Un día, claro está, el caminante se detendrá, regresará a la tierra. Pero para un reposo que no es del campesino de Bachelard o Heidegger, se trata del reposo fatal y de la infernal intimidad de un cuerpo destinado a confundirse con la profunda impureza del suelo. La tierra, con ser la tierra, se va a comer mi dolor. Esto que me está pasando, se lo contaré a la tierra cuando me estén enterrando. La última palabra la tiene siempre la profundidad de la tierra. Es la palabra de la muerte. Pero antes de derrumbarse de verdad, como hace el turbador bailarín de una película extraordinaria que se llama La Tierra, una película de Dovzhenko de 1928, hay que conjurar la caída, invertir la voracidad de la tierra, jugar con ella. Últimas imágenes. Tierra y polvo. Muerto, es muerto. Ok. Saltar, pues moverse para golpearla mejor, la tierra, para festejar esa relación siempre problemática con el suelo, alegría y angustia mezcladas, locura, grieta, felullo. Eventos, paradojas, enloquecimientos, la historia del cante jondo se teje con esos hilos, con esas fiestas de perder la cabeza. Últimas frases. El hombre de la grieta, de la locura, se mueve, se conmueve con la tierra, no camina sobre ella, danza con ella, como pareja de baile y como superficie de percusión.
Salta, patalea, se alegra la pisotea. Su paradójica movilidad es a menudo la de un torbellino allí mismo, como ocurre cuando el bailador de baile hondo escoge como terreno coreográfico los pocos centímetros cuadrados de una mesa o de un tablado. Torbellino terremoto, energía concentrada en un lugar constantemente contraída y desperdigada alrededor. Espacio intenso y espacio estrellado, lleno de cohetes gestuales, pero también un equivalente coreográfico del ritornello musical o del eterno retorno nietzscheano. Según Ludwig Binswanger, esto otorga un estilo a su presencia. Tal es el estilo que lleva el ritmo del cuerpo y la rima del habla. Ritmo, rima. Al mismo tiempo, la fragmentación de la palabra y el gesto estrellado. Ese estilo dispone sin fin, un sinfín de paradojas, de movimientos opuestos. Para él, no existe sino la oposición, vive solo en la oposición o en la contradicción, vive la oposición y la contradicción de estados en los que nada es nunca definitivo, en los que el mundo está dividido, en los que el hombre es problemático y la existencia precaria. Conmoverse con la tierra, bailar pataleando y remolinándose ahí mismo, saltar para golpear mejor, para exponer mejor la paradoja y la génesis de la contradicción. Binswanger fue tan agudo como para no ver ahí ni privación, ni deficiencia, ni simple locura, sino, dice, un verdadero método y aún más un estilo. Es un modo de ser en el que sencillamente la forma, como en un torbellino, nunca cesa de destruirse y crearse de nuevo para alcanzar una nueva destrucción aún más bella, más festiva, más estrellada. Siguiendo a Warburg, Binswanger ve una forma demoníaca de la existencia, un duende fundamental que, dice, nuestra cultura ha desdemonizado bajo la apelación de psicosis. El estilo dionisiaco del cantejondo, que entiende la fiesta como un perder la cabeza, no está lejos de eso, de esto. Binswanger aprovecha para juzgar el proceso psiquiátrico de Nietzsche, cuyo responsable fue su propio tío, Otto Ludwig Binswanger, quien internó al filósofo en su clínica de Jena, desde el punto de vista de un gesto del pensamiento, de una pasión filosófica. Por eso, bailan los flamencos y los maníaco-depresivos, por ejemplo, mucho más que el común de los mortales, son al menos lúcidos sobre una cuestión, o sea que la vida no hace sino ir y venir entre la fiesta y la nada. Gracias.